Jueves 13 de octubre, nuestra Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, encabezado por nuestro señor alcalde Damián Rodríguez Reyes, y en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Económico y Social, organizaron la primera capacitación de robótica dirigido a los docentes de las instituciones educativas José María Arguegas, Amalia Espinosa y José Gálvez Barnechea, en el marco de la implementación del área de robótica que nuestra comuna edil está efectuando a cada institución educativa con kits y así poder poner a nuestro distrito como pionero en el área de robótica creativa. Asimismo, brindar una mejor calidad de educación a nuestros estudiantes del distrito. Se les brindó el taller sobre el modelo Lego EV3, que le permitirá a cada estudiante construir, programar y controlar sus propios robots del modo más inteligente, rápido y divertido, y así estará controlando robots que se mueven, disparan, raptan, caminan, golpean y giran, por mencionar alguna de estas acciones que pone a su alcance este asombroso set de robótica que se entregará a cada institución educativa. Asimismo, nuestro señor alcalde manifestó que los mejores estudiantes de las instituciones educativas tendrán una beca en el Instituto Von Braun en robótica educativa, señalando también que dentro de poco se hará la entrega junto a la implementación de cada aula con muebles y otras sorpresas más que señaló nuestra primera autoridad edil. De esta manera se viene fortaleciendo nuestra educación en nuestro distrito. Los docentes agradecieron por esta muy buena iniciativa a nuestro señor alcalde, pidiendo que continúe con estos talleres para que los docentes sigan siendo capacitados para brindar de esta manera una mejor enseñanza a sus estudiantes. Como autoridad del distrito de Santa Rosa del Saco, el compromiso es primero la educación, ¿no? Bueno, también está la salud de paso. Entonces, ya dialogando con los directores de las tres instituciones educativas, el compromiso es a que cada institución educativa tenga el taller de robótica. Y como conversaba con la profesora, y yo no quisiera que solamente en este taller se involucre a dos o tres alumnos. Yo quisiera que este taller de robótica lo llevan todos los alumnos. Y es por esa razón que mi persona exclusivamente ha ido a visitar las instituciones educativas y he pedido un aula exclusivamente para el taller. Y en ese sentido agradezco, ¿no?, a cada uno de los directores que ya nos han cedido a los ambientes. Entonces, de repente la preocupación de ustedes como docentes es no si solamente la implementación solamente se refiere al set. No, nosotros vamos a implementarlo completo, vamos a hacerlo las mesas estándar que exclusivamente pide, ¿no?, el área de robótica. Entonces ya estamos mandando a hacer las mesas, entonces entre otras cosas más que van a venir. Y entonces por esa razón, ¿no?, que yo una vez más, ¿no?, bueno, acá no están los directores, pero yo invoco, ustedes como docentes de las instituciones, me invoco que este taller llegue a todos los docentes. Espero que esta capacitación, ¿no?, sea de completo grado para cada uno de ustedes y más que nada también, perdón, para nuestros hijos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me parece interesante. Creo que debo agradecer al señor alcalde Chino de Lima Rodríguez, que está haciendo este tipo de eventos para que nosotros podamos también volcar estas experiencias a nuestros alumnos. Es muy interesante este programa que estamos realizando con la Ciudad Distrital de Santa Rosa de Saco. En primer lugar, hacerle llegar el cordial saludo al señor alcalde de nuestro distrito de Santa Rosa de Saco. Y a la vez, ¿no?, felicitarle por este taller que hoy día de hoy estamos llevando a cabo.
porque es muy interesante, ¿no? Para el apoyo de los docentes y también el apoyo de los jóvenes estudiantes que nosotros vamos a volcar ya con esta capacitación que estamos teniendo el día de hoy. ¿Qué le parece esta importante implementación del área de robótica en su institución educativa? Yo creo que era necesario ya, ¿no? Ya era necesario porque ya las demás instituciones han participado en los juegos florales, en lo que es robótica, en el centro educativo no ha participado, pues depende la falta de implementación y el día de hoy estamos capacitándonos para poder ya hacer la réplica en el centro educativo y para poder participar en los próximos eventos que organiza tanto lo que él o la municipalidad en este caso. Bueno, primero que nada, agradecer a Dios. Segundo, agradecer al señor alcalde, al señor Damián, por brindarnos esta capacitación en el curso de robótica. Aparte, nosotros hacer un efecto multiplicador hacia nuestros chicos y hacia nuestros colegas. Y aparte de eso, muy agradecidos, de verdad, que el señor alcalde va a implementar nuestra institución como el primer aula especializada en el área de robótica. Nosotros le agradecemos porque ya hace mucho tiempo se viene dando este curso en Juegos Florales que se está realizando por el Ministerio de Educación, pero nos hacía falta esta capacitación y más bien le pediríamos que sea constante esa capacitación para poder nosotros brindar a nuestros niños, a nuestros educandos, una mayor información, un mayor conocimiento sobre este área de robótica. Bueno, me parece interesante y es una gran oportunidad para nosotros los docentes de recibir esta capacitación, puesto que nos va a servir también a nosotros trabajar con nuestros estudiantes en nuestras instituciones educativas. Desde ya, bueno, agradezco al señor alcalde por desarrollar este tipo de actividad que es en bien de, más que nada de la juventud estudiosa, más que nada del colegio José María Reguedas, que al cual represento. Estoy entusiasmado por lo que el colegio Manuel Espinosa va a tener un kit de robótica. Un anhelo soñado por bastante tiempo, que gracias a nuestro querido alcalde, señor Damián, se va a hacer efectivo nuestro colegio. Bueno, agradecer al señor Damián, que él muy preocupadamente está implementando, no solamente a mi institución, creo que está implementando a varias instituciones. Y en verdad es la primera vez que estamos viniendo acá al curso y también va a ser la primera vez que nuestra institución se está implementando. Gracias a este nuevo avance, a esta tecnología, en verdad estamos muy agradecidos, no solamente los profesores, sino también los alumnos y los padres de familia. Es una actividad meramente pedagógica y digna de alabar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma como los gobiernos locales promueven y la participación de los docentes y en algo que está en boga, que es la robótica. Valga la redundancia, la felicitación de caso y desde el compromiso ya de la Unidad de Gestión Educativa Local hemos visitado por una invitación y estamos también haciendo algunas coordinaciones para que esto se siga promoviendo a nivel de toda la provincia. Somos conocedores que a nivel de provincia somos ganadores a nivel nacional del concurso de robótica y creo que hay que promover, ¿no? Desde la tecnología que hoy se está acercando más a las aulas y la robótica es una estrategia muy, muy importante que a través del juego el estudiante pueda lograr competencias y capacidades.